velocidad está aumentando. Rastreador. Intensa fuerza gravitacional, señor. Identificación general. La lectura de velocidad está fuera de rango. Los sensores dejaron de funcionar. Y Barbara Bain, protagonistas de Cosmos 1999. Barry Artista invitada, Judy Gibson. Moro, ¿estás bien? Sí, señor. Verifica sistemas internos. Elena, ¿estás bien? Creo que sí. Regina. ¿Qué pasó abajo? Nada serio. Regresamos a la normalidad. Que el médico suba admisión. Carter, ¿estás bien? Sí. Tú y Connors vean si las águilas sufrieron daños. Bien. Sandra, llama a reunión. Quiero un informe completo de todo el personal de guardia. Cano, revisa los sistemas sensores. Víctor, ¿qué es lo que nos ha ocurrido? No tengo la menor idea.
Solo sé que esto es algo muy extraño. Cambió nuestra posición en el espacio. ¿Y no ha respondido al tratamiento? No. Choque, dolor de cabeza, visión doble. Todos los mismos síntomas. Y nos recuperamos bien, excepto Regina. Su salud se deteriora rápidamente. Sí, pero su enfermedad puede ser diagnosticada, comprendida. En cambio, lo que ha ocurrido en el espacio está más allá de cualquier explicación. ¿Otro sistema solar, profesor? Sí. Es difícil aceptarlo. Hemos hecho un viaje ejemplar. Vaya viaje, profesor. Millones de kilómetros en unos segundos. ¿Segundos? Quizá los sensores nos digan algo. ¿Paul, lograron repararlos? Aún se trabaja en ello, señor. No nos dirán cómo llegamos aquí. No. Pero nos dirán qué tipo de sistema planetario es. Regina, todo está bien. Estuve ahí arriba otra vez. ¿Dónde? Había dos lunas ahí. No debes alterarte. Todos estaban ahí. Alan, el comandante. Debió ser un sueño. Seguramente eso fue. Sí. Porque están muertos. Alan y el comandante están muertos. ¡No! ¡No! ¡Ellos no están muertos! Regina, ¡no! ¡No! Ellos no están muertos. No. No lo están. ¿El sol calienta hoy? Háblame del sol, Regina. ¿Gravedad artificial? Contacto positivo. Medidores de velocidad. Trabajando. Sistema de datos. Activado. ¿Sensores? Reparados y verificados. ¿Malla antimeteoro? En operación automática. Reducción de contacto terminada. Bien. Regina muestra quemaduras de sol. Y cree que está viviendo en un planeta al aire libre. Con sol, viento y árboles. Algo como lo que deja esa sensación de haber estado antes en un lugar determinado. Es una experiencia común. Es algo aún más profundo. Si fuera una situación clásica, podría tratarla. Pero ella está convencida de que realmente vive otra vida. Su vida actual aquí en Alfa no parece existir ya para ella. ¿Le dijiste que estamos en otro sistema solar? No. Lo único que parece tener importancia para ella es esta fantasía. Y la parte más problemática de esto es que dice estar triste por los que han muerto. ¿Muerto? Piensa que tú y Alan Carter están muertos. ¿Por qué esto solo le ha pasado a Regina? No sé. Todos vivimos la misma experiencia. No lo entiendo. Lo que busca es una relación entre la experiencia que ha vivido y su estado actual. Es posible que hayamos estado viajando a la velocidad de la luz, lo cual pudo afectar el tiempo. Regina pudiera estar viviendo un episodio del pasado. Pudiera ser incluso un episodio situado en el futuro, lo que ella está viviendo ahora. Comandante. ¿Verificaron esto? Verificado. Según la computadora, hay 9 planetas girando alrededor de ese sol. Apunten el rastreador al tercer planeta. Acá no.
Ve qué dice la computadora sobre el tercer planeta. Tercer planeta. Distancia al Sol 500 millones de kilómetros. Diámetro 5.000 kilómetros. Rotación axial 23 horas 56 minutos. El tercer planeta es el tercer planeta de nuestro sistema solar. Nombre del planeta, Tierra. Velocidad de la Luna decreciendo. La Luna entra en órbita terrestre. Contente Tierra. Base lunar alfa llamando a la Tierra. Base lunar alfa llamando a la Tierra. Conteste Tierra. No escuchamos su señal, Tierra. Quizá ustedes puedan oírme. La computadora predice que reentraremos en órbita terrestre en 45 horas. Fuerzas gravitacionales se compensan gradualmente. No se espera onda de colisión. Bien. Iremos en un águila a ver qué está ocurriendo. Si no logran contestar mi señal, es porque algo anda mal. Ah, vamos, vamos. En vez de hablar, deberíamos estar partiendo. Diablos. ¿Qué es lo que espera el comandante? Solo hemos estado considerando desastres. Y aún puede haber otro. No sabemos lo que pudo ocurrir en la Tierra desde que la Luna se desvió de su órbita. Aún no hay contacto, comandante. Sigue intentándolo. Abre todas las frecuencias y envía la señal automática. Sí, señor. Víctor, un fenómeno espacial que no comprendemos nos desvió millones de años luz en el espacio. A pesar de que resulta increíble, debo aceptarlo. Pero regresar con toda precisión a la órbita que ocupábamos alrededor de la Tierra. Cada vez sé menos sobre este universo, Víctor. Pero en esto debe haber algo más que el azar. Es cierto. Siempre hay una lógica para todo, John. Existe un cierto sentido del orden. Podemos cometer muchos errores, como equivocar el camino de vez en cuando. Pero finalmente, regresaremos al punto de origen. La Tierra. Cada día es peor. No es terrible. Oh, no es tan malo. Odio tener que estar aquí. Es horrible no poder salir afuera. Te estás recuperando ya. Sí. Supongo que es porque ha regresado. ¿Quién regresó? Mi esposo. ¿Tu esposo? Sí, Alan. Ha pasado mucho tiempo. ¿Por qué él y el comandante tardaron tanto en regresar? No ha sido tanto. Creo que has confundido el tiempo. Pero ya han regresado, ¿no es así? Recuerda que no debes agitarte. Eso no te hará bien. Él está aquí, ¿no es cierto? Alan regresó, ¿verdad? ¿Está aquí? Sí, Alan está aquí. ¿Por qué aún no ha venido a verme? Lo hará muy pronto. Si tú se lo pides, vendrá a verme. Pídeselo, por favor. Bien, le diré que quieres verlo. Cuando entremos en órbita, harás ese reconocimiento. Si lo haces ahora y por alguna razón no entramos en órbita, te perderás para siempre. Entraremos en órbita. La computadora lo ha confirmado. La computadora no ha podido explicar por qué nadie contesta nuestra señal. Es otra razón por la que debo hacer ese reconocimiento. No. No hasta que estemos en órbita y estudiemos la situación. Alan Carter, por favor. ¿Sí? ¿Podrías venir un momento a la sección médica? Sí, ahora voy. Puedes ir, Alan. Y que te den ahí algo que te enfríe la sangre un poco. ¡Qué alegría tenerte aquí, Alan!
¡No! 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 ¿Quieres explicarme lo que ha pasado? Lo siento, Alan. Ella me pidió verte y creí que dejarla hacerlo tendría un efecto positivo. ¿A mí? ¿Por qué a mí? Sufre un choque. Ella cree que tú eres su esposo. ¿Qué? Trataré de explicarte lo poco que yo he entendido. Regina cree que vive en alguna otra parte, en otra época, en el futuro. ¿Vive en el futuro? Sí. Piensa que esto es algo de su pasado. Este es su mundo. ¿Hay algo, Paul? Nada, señor. Comandante, exceptuando las perturbaciones normales magnéticas y de radio, no hay ninguna fuente de señal controlada. Señal o no señal, no podemos evitar decirle a la gente de Alfa cuál es la situación. Una cosa segura es que ha habido grandes cambios biológicos en la Tierra. ¿Son muy grandes? Pronto lo sabremos. Estamos haciendo por radio un mapa de la superficie. A todas las secciones de Alfa. Habla el comandante Koenig. La velocidad de la Luna se ha estabilizado y entraremos en órbita alrededor del planeta Tierra. En poco tiempo activaremos la primera parte de la operación Éxodo, un reconocimiento de la superficie de la Tierra. Este se llevará a cabo tan pronto como la Luna entre en órbita terrestre. Órbita terrestre. Órbita terrestre. Órbita terrestre. Órbita terrestre. Thank you.
órbita terrestre. Confirmada. Tiene que ayudarme a alguien. Por favor. Regina, por favor, dámela. ¡No! ¡Alan, por favor, ayúdame! Calma, Regina. No. Dame el arma. Paul, el eje de la Tierra se ha movido 5 o 6 grados. ¿Tanto así? Las condiciones del clima son diferentes. Ya tenemos listo un mapa. En Europa tenemos el clima correspondiente a la edad del hielo. En cambio, acá, en Norteamérica, grandes extensiones desérticas. Todas estas latitudes son solo ceniza radiactiva. ¿Queda alguna ciudad? ¿Civilización? ¿Aún hay algo? Bien, creo que el único lugar donde podría persistir alguna forma de vida es en esta área, cerca de Santa María. ¿Hay alguna indicación de vida? Debemos esperar que haya sobrevivientes. ¿Regina? Creí que era una enfermedad mental. Parecía serlo. Víctor. 2 cerebros. Comandante, emergencia, puente principal. Lo acaba de captar el rastreador, señor. Acércalo un poco. Creo que hemos hallado otra luna. Eso parece familiar. Desde luego. Es nuestra señal de navegación. Otra base lunar. Hemos logrado encontrarnos a nosotros mismos. Alan, prepara un despegue inmediato. Vamos a inspeccionar esa luna. Bien.
Evacuación total. Operación Éxodo. ¿Pero hacia dónde? Creo saberlo. ¿Cómo supones que murieron? Su águila se estrelló en la luna hace por lo menos 5 años. Ambos murieron por el impacto. ¿Hace 5 años? El vacío espacial preservó sus cuerpos. El resto de la gente podría estar en Santa María. Eso puede ser cierto. Yo creo que aún están vivos, y eso es lo que Regina trataba de decirnos. Muy pronto lo comprobaremos. ¿Para qué deseas ir a ese lugar, John? Para confirmar si debo activar la Operación Éxodo. Espera, John. Elena, no es posible seguir esperando. Por favor, considéralo. Tú viste lo que le pasó a Regina cuando entramos en órbita terrestre. Es muy posible que si nos acercamos a esa otra gente... Nuestro otro yo. Lo que le ocurrió a Regina nos ocurre a todos. Más grande aún. Corre esto, por favor. Gracias. Se está acercando. Eso no es posible. Lo es. Se nos acerca a gran velocidad. Si esa otra luna mantiene su curso, nos estrellaremos con ella. ¿Cuándo? En 48 horas. Aún hay tiempo para ir a la Tierra, aunque es poco. Solo podrán estar 10 horas. Necesitamos las últimas 24 para evacuar. Paul, activa enseguida la fase 1. John.
No hay alternativa. Si no evacuamos, moriremos. Dadas las circunstancias, solo tú y Alan Carter deberán ir. Sus Dojo están muertos. Llevar al resto de la gente a la Tierra puede acarrear extrañas complicaciones. Yo, en cambio, no tengo otra alternativa que ir contigo. Águila 1 en curso a Santa María. Tiempo estimado de vuelo, 22 horas. Buena suerte, Alan. Ya van hacia la Tierra. Y van en busca de un futuro que ahí espera. Interesante idea. Hay señal de habitantes allá abajo, señor. Es cierto, Alan. Los hemos visto. Es magnífico. Escoge un lugar y aterriza. Bien. Se ve un poco diferente allá afuera. Buen trabajo, Alan. ¿Listo? Sí. Ustedes acérquense por aquel lado. Yo iré por aquí.
comandante Koenig. Esta es la Tierra, pero no la que nosotros conocemos. Es un mundo en el que quizá jamás existimos, o en el que quizá aún estamos por nacer. Pero en el que, aparte de nosotros, no existe nadie. Una vez floreció aquí una civilización, otra Atlántida, quizás. Se encuentran reliquias de ella en todas partes. ¿Dónde está el resto de la gente? Por razones económicas nos dispersamos. Hay pequeños grupos como el nuestro en todo el valle. Hola. ¿Qué tal? ¡Allá! ¿Por qué escaparon? Es que nunca habían hablado con un fantasma. No pueden entenderlo. Parecen buenos niños. Lo son. Son nuestro máximo logro. ¿Sus padres? Son de Sandra y de Paul. Sí, esos niños son nuestro futuro. Y a medida que nuestras condiciones mejoren, habrá muchos más. Esto es un tremendo desafío. Hacer volver la vida a este planeta. Sí, y no ha resultado fácil. Nos hemos visto obligados a sacrificar todos nuestros recursos. Las águilas, los sistemas básicos de apoyo, los sistemas de energía. Por eso no podíamos comunicarnos. Sí, hemos usado todo lo que teníamos para hacer habitable este lugar. Tal parece que lo están logrando. Así lo parece. Hubo de tomarse la decisión desde el principio. Si esta comunidad llegara a fallar, no podríamos volver a empezar. Creo que fue una decisión acertada. Esa decisión la tomaste tú. Regina Carter. Hubo un fenómeno terrible. Eran cometas luchando en el cielo. Regina resultó muy afectada por él y 6 días después falleció. Cuando entramos en órbita, nuestra Regina murió. Fue al mismo tiempo. No fue una coincidencia. Estaba esperándote. Pasa, por favor. Deseaba verte. Hablarte. Puedes entender lo que nos está ocurriendo. Todo lo que sé es que antes éramos una sola persona. Y que ahora somos 2 personas distintas. Pero ahora estamos juntas, en el mismo tiempo. No tenemos otra alternativa. Tuvimos que venir aquí. El verte ahí fue espantoso. Lo fue para las 2. Pero logré aceptarlo finalmente. Sabes que estoy casada. Te casaste con John Koenig, ¿verdad? Había tantas cosas que hacer, aún después de que falleció. Y ahora que estás aquí, no hay razón para que yo exista. John Koenig ha venido contigo, ¿verdad? Pero no temas que mi vida aquí ha terminado. No. Podemos ayudarnos. Es mi propia decisión. Tú no debes morir. No moriré. Solo regresaré a ti. A mi otra Elena. Y a través tuyo, a todo lo que amo. Incluyendo a John. Hasta pronto.
yo. Nos haremos cargo de ella, John. Comandante Koenig, haga venir a su gente. Por lo que pasó a Regina y a Elena, nos pasará a todos. La única alternativa que tenemos es venir aquí. Si no evacuamos la base, todos morirán. No puede hacerlo, comandante. Nosotros tenemos niños, un futuro, y no podemos dejar que los destruya. Bajaremos en alguna otra parte. Tenemos lo que ustedes al empezar. Deben regresar a donde pertenecen. No hay nada aquí para ustedes, excepto destrucción. Paul, no hay tiempo de discusiones. De la orden, comandante. La decisión no es de ellos. ¡Alto! Un momento. Paul tiene razón. Ustedes no pueden venir aquí, ni a ninguna otra parte de este planeta. Si trajeras a esa gente, sería el caos, el desastre. Sabemos que Regina murió al enfrentarse a ella misma en su mente. Y que nuestra Elena falleció al enfrentarse con ella misma en persona. Estamos atrapados en diferentes tiempos. Pero en el momento en que esas dos lunas colisionen, el tiempo se corregirá solo. Volverá a la normalidad. Habrá una sola luna, una comunidad y un solo tiempo. Deben regresar a Alfa. ¿Regresar a qué? ¿A la muerte? Si aún no están de regreso en la luna que les corresponde, cuando el tiempo se corrija por sí mismo, no podrán morir en ningún lugar. John. Regresemos. Nuestro espacio y nuestro tiempo están en Alfa.
ha concluido. Y estamos en otro espacio. Me pregunto qué habrá sido de los otros. ¿Habrán sobrevivido? ¿Existían en realidad?